¿Y? Cambia el nombre. Mami, mira, ¿qué hice? La parché en la de los zulis y rápido y eso. Y así es que alzandras. Aquí está la clase, mira. A la tía Lax. Hola chicos, ya regresamos. Buenos días, mis otra vez. Días, mis. Buenos días a las 9 de la mañana. Ok, chicos, vamos a ver lo que ingresan sus compañeros. Si nos da tiempo, estaba revisando las tareas que me han enviado del área de naturales. El día de ayer, las dos páginas que les dejé enviar fueron las dos. Vamos a ver si las tengo por acá cerca. La 234 y la 235. Página 234 y 235. Ahorita les voy a decir de quién no he recibido tareas. No he recibido tareas de Esther ni de Mackenzie. Tiene un valor de 12 puntos esta tarea. 6 puntos cada plan, cada página. Entonces, a los que les diga su nombre, por favor, pueden enviar la tarea todavía el día de hoy. Es Mackenzie, las páginas que trabajamos, Mackenzie, creo que ayer no me escuchabas, pero sí trabajaste tu página 234, 235, donde decía seres vivos y no vivos. Esta es Mackenzie. Si la trabajaste, hazme el favor de enviarla, mi amor, porque vale 12 puntos. Y cuando tiene punteo, yo sí la pido, ¿ok? Entonces, Mackenzie, vamos a ver. Telmita, no ha ingresado tu tarea. Vivian Sofía, no ha ingresado su tarea, mi amor. ¿Está Vivian Sofía por acá? ¿Está? Ah, ok. Sofi, todavía no ha ingresado. Vivian, todavía no ha ingresado tu tarea, mi amor. Revisa. Fíjense que no me mandó, no me llegó la de la vez pasada. Se las voy a mostrar, pero le voy a mostrar. Envió mi tarea. Ahorita les digo, les voy a mostrar para que vean, puede ser que hay algún problemita. No sé cómo estén enviando la tareita, porque no me llegó. Ahorita le muestro. Vamos a ver, solo voy a quitar esto de acá. Ok. Acá. Si pueden ver, está, vamos a ver, creo que me haya llegado ahorita. Aquí está, Vivian Sofía, me parece que sí la vio, pero está en pendiente de entrega. Si me hace el favor ahorita, sería esta, ¿verdad? Si me hace el favor ahorita de volverla a enviar, le toma la foto y las envía. Vamos a ver si es algún problema de acá. Sí, ¿está bien, mis? Disculpe, pero sí, no recibí la tarea de ella. Y tampoco Telma. Vamos a ver, tengo a Mackenzie, Esther, Vivian, Telma, Madaí y Rosita. No me han enviado tareas. No me han enviado la tarea. Sí, de ahí todos los demás ya estoy poco a poco revisando, chicos, porque tengo que abrir cada uno de los archivos que me envían y lo tengo que chequear que hayan escrito correcto, que hayan pintado correcto. No es solo de, recibí la tarea y le pongo el punteo. No, tengo que revisar. Entonces reviso despacio, poquito a poquito. ¿Ok? Entonces, Mackenzie, no se le olvide enviar su tarea, vale 12 puntos. Vale 12 puntos. Entonces, ¿dónde nos quedamos, chicos? Ahí solo hay 22. Vamos a pasar lista rápidamente conforme vayamos trabajando. Hoy solo tengo 22 en clase. ¿Qué pasaría?
¿Quiénes me hacen falta? Ahí está. Valerie entró fuera de tiempo. Le vamos a poner un puntito también. Chicos, les recuerdo, tienen solo 5 minutos para ingresar a su clase. Bueno, empecemos pues, chicos. Nos quedamos, vamos a ver, nos quedamos en la oración número ¿qué? Nos quedamos en la oración, la número 3 le toca a José Ángel. Ah, perdón, era Valerie la que estaba leyendo, ¿verdad, Valerie? Ya no te escuchamos. La, ne, na, sa, le, a, la, u, na. Muy bien, gracias. Tenemos a José Ángel por ahí. José Ángel, te toca la última, José Ángel, la oración. Misa, ¿dónde está? Te toca la oración número 3 de la página 20. Sí. Susana ama a mi nene. Muy bien, excelente, buen trabajo. Dice, escucha y repite el sonido de las consonantes N con las vocales. Tenemos a María Ángel en clase. Nuestra María Ángel. Ok, vamos pues. Na, sería ni, no, na, nu, ne. Dice, nombra la imagen e identifica el sonido de las consonantes N al inicio de cada palabra. Tenemos nube, escuchen el sonido. ¿Qué manda? Pero van a ver tu cuartito desorden. Nube, nariz, nido, naranja, nudo, novia. Si todos pudieron ver, escuchar y ver que en mi boca al hacer el sonido de la N salía mi lengua, ¿sí? ¿Ok? Na, ne, ni, no, nu. Importante. Muy bien. Repasemos las letras que están en la parte inferior, por favor. Repasamos las letras. Repasamos las letras que están en la parte inferior de nuestro... Mi, ya terminé. Soy dulce. Terminé, soy dulce. Ok, excelente, chicos. Bueno, entonces ya sabemos la dinámica. Nos vamos ahorita, por favor, a nuestra hoja doble oficio y una imagen que inicie con N. ¿Ok? Hoja doble oficio y una imagen que empiece con N. Solo una imagen, ahorita solo una imagen. Chicos, en la parte superior ponemos que hoy es jueves 4 de febrero. Hoy es jueves 4 de febrero. Ahí está. Ahí. Ok, hoy es jueves 4 de febrero. Hoy es jueves 4 de febrero. ¿Qué manda? Disculpes porque no me dejaba entrar. No te dejaba entrar. Ok, vamos a escribir esto. Jueves 4, coma, febrero. Ahí está. Jueves 4 de febrero. Eso tenemos que poner en la parte superior de nuestra hoja. Estamos trabajando ahorita la hoja de
para lo que estamos haciendo, chicos, que esto es, tiene que ir en nuestro portafolio, poquito a poquito. Y les cuento que el día de mañana, que tenemos el último dictado, van a tener que enviar la foto de los tres dictados de la semana. Dictado con L, con N y la de mañana, que es la letra que vamos a repasar. ¿Ok? Esa me la van a tener que enviar el día de mañana como tarea. Pegan su imagen, a esa imagen se le llama imagen generadora, que es la que a ustedes les va a enseñar a recordar esa letra. Dime, Valentina, levantaste la mano porque ya terminaste. Dime, Termita. Liz, ¿puedo volver a poner la pantalla, por favor? Con gusto. Ok, Termita. Liz, me gustan los números. ¿Cuántos fue, mi amor? Telma, ¿levantaste tu mano? ¿Pasó algo? Sí. Dice José Ángel, yo ya terminé de poner mis números. Ah, ok, entonces esperemos a nuestros compañeros José Ángel. Y escribió algo aquí. La M. ¿Qué dictado? A ver, a ver, ¿no? Mi abuelita leía mucho. Voy a ahí está, chicos. Copien, pues, porque ahorita voy a empezar el dictado de 80 palabras. ¿Mis cuántos dictados son? Son 5. Gracias. Ok. ¿Solo que si me dan ganas, les pongo 6, ya saben. Vamos a ver, pues, chicos. ¿Puedo quitar ya mi pantalla? ¿Me avisan si puedo quitar ya mi pantalla? ¿Ya? Ok, pues. Está aquí para mí. Ah, ok, ok, ok. Vamos, vale. Pilas, pilas. Ok. Vamos, Valerie. Santiago Vázquez, está apagada tu cámara. No te puedo ver. Si no me haces trampa. Chicos, hoy no volvió a entrar durmiendo, ¿verdad? Faltó sí. Daniel, María. Hola. Mis, ¿me vuelve a poner la pantalla? Ay, va, ok, pero apúrate, mi princesa linda. Ya solo tú faltas. Solo tienes que poner la N mayúscula y la N minúscula, en letra en carta, en letra molde. Y los números 1, 2, 3, 4 y 5 para abajo. Ok. Solo a ti te estamos esperando, Valerie. Estoy crocs. Voy a pasar el clock. ¡Listos! Ok, ya ingresó alguien más porque me aparece en el 6. María Ángel, ¿qué pasó que no entraste a tu clase anterior? Te perdiste la clase, trabajamos, María Ángel, ya trabajamos una página. La página 20, trabajamos la página 19 y la página 20, María Ángel. Si no, no vas a saber qué hacer ahora. Me quedé dormida. Te quedaste dormida, María Ángel. Ok, mi princesa. Vamos a ver si le puedes agarrar el hilo. Estamos viendo el repaso de la letra N. N de nene. La N de nene. Ok. Y vamos con la palabra número 1, chicos. Palabra número 1. Pilas, pues.
Pilas, 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 pilas. Ok, número uno. Híjole, les puse una, pero ya me recordé de algo. Ok, aquí está. Pepino. 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 Mi, ya terminé. Muy bien, excelente. Pepino. O sea, ¿cuál es la número dos, José Ángel? No, José Ángel, tienes que esperar. Ten paciencia. Muy bien, Mackenzie. Quiero ver Mackenzie. Pepino. Muy bien, Mackenzie. Número dos. Ah, pero Mackenzie, ¿quién está ahí contigo? No está tu hermana, ¿verdad? No. Ah, es papi. Ah, bueno, él sí. Es que tu hermana te ayuda. Ya la conozco. Ahí está, ahí está. Vamos con la número dos. Luna. 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 Número tres, número tres. Lana, lana, lana. Lana. Muy bien, Abby. Número cuatro. Molino. 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 Molino, con la inicia con la M. Okay, perfecto, molino. Ok, ok, siguiente, nombre de persona y sabemos que si es nombre de una persona, propio, animal o lugar, se escribe con mayúscula, ¿verdad? Bueno, la siguiente es Susana, Susana. ¿Cómo vas, Derek? ¿Te quedaste atrás? ¿Necesitas que te apoye en algo? Si alguien se quedó atrás, me avisa, por favor. Dime, Otto. ¿Cuál es la cuatro? La número cuatro es molino. Molino. Gracias. Bueno. Número cuatro es molino y la número cinco, escuchen, es... ¡Sí, ya terminé! Ok, José Ángel. Susana.
con mayúscula es nombre de una persona, no. Sí, nombre. Nina. Nina. Con N mayúscula al inicio. Nina. La 5, ¿cuál era? Perdón. Susana. Susana. Gracias. La de la culebrita, María Ángel. Nina. Nina, N-I-N-A. Nina. Nina, ajá, ahí está. Listo, ok, chicos, ¿se recuerdan, por favor, que yo no puedo, no los voy a revisar el dictado ahorita, se los voy a revisar hasta mañana cuando me lo manden? Solo quiero ver si lo hicieron. Solo pónganmelo en la pantalla para ver si lo hicieron. Pero yo lo voy a revisar hasta mañana que ustedes me manden la pantalla. Vamos a ver, pues. Ahí está. Pónganlo en la pantalla y así yo puedo ver que sí trabajaron. Yo les voy diciendo su nombre. Ok. Listo. Valentina, Jeremy, Santiago Cifuentes. ¿Cuál era la siete? Angelita, Dulce, ¿qué manda Telma? ¿Adriana? ¿Cuál era la 7? 7. ¿Solo te dicté 6? La número 1 es Pepino. Número 2, Luna. La número 3, Lana. La número 4, Molino. La número 5, Susana. Y la número 6 es Nina. Bueno, gracias a mí. Ok, mi amor. Nina, N-I-N-A. Ok, ¿cómo va? ¿Y cómo voy por acá abajo? Vanessa, Dominic, Valerie, Esther, María Ángel, Yari. ¡Ay, muy bien, María Ángel! Ya vi que sí hicieron su actividad. Vivian, Sofía también. Mackenzie, ¿me puedes mostrar nada más, mi amor, por favor? Para ver si trabajaste. Igual Isabelita, Rosita. Isabel, quiero ver tu hoja. Muy bien, Mackenzie. Qué bonito trabajo, Mackenzie. Buen trabajo. Ok, esa tarea se envía mañana, ¿ok? Con los 3 dictados de la semana. Muy bien, Telma. Muy bien, Telma. Muy bien, Isabelita. Ahí estamos, Rosita. Ok, al construir su oración, chicos, construye una oración con las palabras que tienes en tu dictado, la que tú quieras. Dice José Ángel, yo ya me adelanté en el... En la... ¿Cuál tú dijiste? Nina va a la casa de Susana. Muy bien, dibújala. Ahora la tienes que dibujar. ¿Sí? No es solo de escribir, la tienen que dibujar. Voy a escribir yo una en mi pizarra y luego les voy a dibujar. ¿Ok? Vamos a copiar la de José Ángel, que dice: Nina fue a la casa de Susana. Esa está bien larga, termina en punto. O podemos hacer una más pequeña, esta está muy larga. Ustedes van a hacer una libres, ¿ok? Libres, la que ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer el pepino. El pepino es de Susana. Esa es la mía. Esa es la mía. Entonces voy a hacer a Susana. Susana. Aquí está. Aquí está mi amiga Susana. Chicos, si me están hablando, no los puedo escuchar. Espérenme que termine yo aquí para poder escuchar a Susana. Ahora vamos a hacer una palmita a Susana. No corta, Susana, porque si no me regañan.
una palmita larga a Susana. Y Susana se va a hacer un rico platino con limón. Con limón. Ahí está. Así tienen que hacer ustedes su actividad. Escriben y dibujan. Quiero ver, Sofía. ¿Y dónde dibujaste, Sofi? Si no, dibújalo ahí a la par. No, no atrás, sino que a la par, Sofía. A la parte donde hiciste tu dictado, ahí puedes dibujar tu oración. José Ángel, ¿dónde está recibiendo su clase, José Ángel? Estoy en mi cuarto. ¿En una mesa? Sí. Ah, ok. Sí, porque recuérdate de esta. Esta es muy importante, recuérdate. Nuestra regla de estar en un lugar tranquilo y cómodo, con todas nuestras cosas encima. No, no te quiero ver cerca de la cama. Quiero ver siempre enfrente de tu dispositivo, ¿ok? Muy bien, bueno. Sofía. Muy bien, Sofía. Muy bien, Mackenzie. Mackenzie, ¿qué dice tu oración? Pégale un poquito. Nina, ¿qué dice? Nina, te olvidé. Sopa. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Nina, Mackenzie? Solo veo la sopa. ¿Dónde está Mina? Mina hace eso. Muy bien, excelente. Termina el punto, Mackenzie. Tu oración tiene que ponerle un puntito al final. Ok, chicos, quiero ver los dibujos. Cuando me los enseñen, los quiero ver pintados y dibujados. No solo me pueden enseñar, Misa, aquí está mi dibujo. Recuérdense que todo tiene color. Nosotros no somos blanco y negro. Entonces, si no lo pintaste, no pasa nada. Javier. Siéntate bien, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Me quieres decir algo, Javier? Javier. ¿Qué manda, mi amor? Ya terminé, pero tengo que hacer un dibujo. Ajá, tienes que, no, o sea, no es un dibujo, tienes que representar tu oración con una imagen. Quiere decir, ¿qué significa tu oración para ti? Eso es lo que tienes que dibujar. Muy bien, Santiago Cifuentes, echémosle color, igual Oliver. A ver, Javier, dime cuál es tu oración. Quiero escucharla. ¿Cuál fue tu oración? La naranja rica. Ah, bueno, dibuja una naranja. Ay, Javi, una naranja es redonda, con puntitos. Tiene una hojita naranja, Javi. Muy bien, Sofía. Ah, muy bien, ahora sí, Mackenzie, ahora sí tienen color eso. Muy bien, ahí se recuerda. Esta y el dictado que hicimos el martes con la letra S y con la letra N, vamos dos. Solo nos falta el de mañana y así me van a mandar mañana esas tres. Mackenzie, ahí te recuerdas de mandarme tu tarea. Telma, te recuerdas de mandar tarea de ciencias naturales. Angelita, muy bien, Angelita. Muy bien, José Ángel. Ahora sí. Vanessa, dime, Vane. No están haciendo nada, es que me sacó el internet. Solo estamos terminando de hacer la oración y su imagen que la representa. Ya, Miss. Gracias. Ok, mi amor. Quiero ver, Jeremy. Muy bien, Jeremy. Buen trabajo. Susana. Nina. Ok, excelente, chicos. Excelente, excelente. Quiero ver a Adrianita. Disculpe. Ya, mi. Muy bien, Adriana. Eso. Limpio. Muy bien, Adrianita. Díganme.
Disculpe, Miss. Fíjese si me tengo que enviar la página 20 y la 19 el día de hoy. No, mi amor, no, no. Solo cuando yo te diga, hoy no hay tarea, por decirlo así, hoy no enviamos tarea. En esta clase de comunicación no enviamos tarea. Muchas gracias. Bueno, mi amor, dime, Dominique. ¡Ya terminé! Ya quiero ver, mi amor, ¿cómo te quedó? Muy bien, Dominique, buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Chicos, por ejemplo, gracias, para que... Ok, mi amor, para que no haya confusión. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, chicos, clase de medio natural, suben esta tarea, pero así como hoy, no, porque estas son acumulativas, son tres dictados en la semana, el día viernes lo mandan, ¿ok? Señor. April. Señor. Qué bonito, April. Muy bien. ¿Qué más, la vecina? Ya terminé. Muy bien, Valentina, buen trabajo. Muy gracias. Bien, Dulce. Dulce también ya terminó. Isabelita también ya terminó. Derek, quiero ver cómo terminaste o cómo vas. Miss, ya terminé. Muy bien, Derek, buen trabajo. Muy bien, April. Sí, mi amor, ya vi tu hojita. Ok, chicos, en lo que algunos terminan, me voy a tomar porque ya casi se va a terminar esta clase. Y a ver, ¿qué decidieron? ¿De qué nos disfrazamos? A ver. De angelito. De animalitos. De los angelitos. Pongámoslo en chat. Oigan lo que están diciendo porque su mami tiene que conseguir un traje. Y creo que es más fácil que nos disfracemos de animalitos para que mami improvise unas orejas o algo, a que manden a hacer lo del angelito, pero yo no sé. Para mí sería que hagamos de animalitos. Ahorita le voy a revisar a Sofía Ochoa. Para mí es más fácil que nos disfracemos de animalitos. Sí, correcto. Sofía Ochoa, ya la tarea está enviada. Sí. ¿Qué manda? Puede ser la mascarilla. Espérenme, chicos. Mackenzie, pónganlo en el chat, pongámoslo en el chat. Mascarilla con camisa roja, tendría que ser, nos vamos a poner una diadema que tenga corazones aquí subidos, una camisa roja y una mascarilla con corazones, esa es una. La otra es animalitos. Ustedes deciden, ¿cuál de las dos votan? Vamos pues, en el chat. Pues yo tengo unas orejitas rojitas. En el chat, mi amor, en el chat tienes que poner cuál cae, cuál gana y eso vamos a elegir hoy. Vamos a ver, Mackenzie, Esther, mi amor, tienes que subir la página 223 y 200. Para Esther, la tarea de ayer, Esther, que trabajamos en la clase 232 y 233, Esther, tiene un valor de 6 puntos cada hoja. Si no la envías, sí, te quedas sin esos puntos. Igual a Oliver ya lo mandó. Hijo, ya terminé. Disculpa. Cositas. Papá, hijo. 232 y 233. Gracias, Miss. Ok, perfecto. Ese es el tema de ayer, de seres vivos y no vivos. Sí, ¡ay, te das cuenta que sí se puede! Mira qué hermosa te salió. ¡Sí, soy José Ángel! ¿Qué pasó, José Ángel? Yo dije que en el chat me pongan qué quieren que usemos. Es que yo tengo un traje de pingüino, pero como estoy en el celular, esto no tiene chat. Ah, ok, ok. Tú dices de animalito. Ok, vamos a ver quién ganó. A Sofía Ochoa ya llegó tu tarea, mi amor. Hoy sí ya llegó. Vamos a ver, animalito. Tenemos animalitos dos. Mascarilla, uno. En Mackenzie dice unicornio, entonces es animalito, tres. En Otto dice animalitos. Sí, correcto, Otto.
Otto, ¿estás escogiendo animalito? ¿O mascarilla? Colócalo en el chat, igual Javi. Animalito, Valerie. Diadema con corazón, Mariante. Llevamos dos contra uno. Me dices que yo no puedo poner en el chat también porque no sé cómo borrar. Ok, entonces dime, ¿animalito o diadema? Animalito. Vamos seis, animalito seis, Isabela dice animalito, vamos 7-2, angelito, hay quien dice solo de angelito, ok, angelito lleva uno. Con diadema llevamos 3, Telma dice diadema de corazón. Con mascarilla llevamos 5, híjole, cebra, 8, 9, mascarilla, pingüino, animalito, creo que ganó animalito, chicos. Ah, ok, ok, hay más de mascarilla. Animalito. Animalito. No piensen si es animalito. Ok, chicos, bueno, les voy a decir. Ok, chicos, bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer así, bien, bien chilenito, ¿sí? Para que todos digan, no digan, ay, es que la Miss escogió lo de uno. Entonces, los que tienen de animalito van a disfrazarse de animalito, que es su animal favorito, el animal que ustedes tengan en casa, ¿sí? Del animal que ustedes escojan en casa. Ojo, por favor, la foto que sea creativa, chicos, traten la manera, porque yo voy a hacer un collage, Miss, con todas las fotos. Miss, toda la familia tiene que estar disfrazada sin la foto. No, mi amor, esta es solo tú, solo el alumno con su maestra, pero como no tenemos, si yo tomo una foto aquí, no se va a ver bien, entonces por eso me tienen que mandar. Hoy voy a habilitar. La tarea va a ser para el día domingo. Miss, disculpe. ¿Qué manda? Ya nada, maestra. Introducción. Okay. Pero escúchenme, pues, escúchenme, escúchenme. Déjenme terminar, ¿sí? Los que escogieron animalito se van a poder disfrazar de animalitos. Y los que escogieron diadema de corazón se pueden poner camisa roja, o sea, blusa roja, diadema de corazoncito, y pueden usar la mascarilla con corazoncitos. Si no quieren usar la mascarilla, solo la diadema, ¿sí? Hoy se los voy a dejar porque es el día de la amistad, entonces cada quien puede ser como quiera ser. Entonces, chicos, dígale, mami, tengo que mandar una foto creativa, quiero poner unos corazones aquí atrás, los que son animalitos pueden poner unos corazones atrás. Esa es su creatividad, chicos. A más tardar el día lunes, el día domingo en la noche, le pueden mandar esa foto. Así que ustedes insistan, mami, Miss, una pregunta. Mami la foto, ¿ok? Miss, una pregunta, ¿cuándo hay que enviar la foto? La puedes enviar desde hoy en la tarde y tienes hoy, tienes el jueves, tienes el sábado y el domingo es el último día. El domingo dice pa, 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 ya no más, después de las 7 de la noche ya no más. ¿Sí? Bueno, Miss. Tienen todavía, ¿qué? 3 días para hacer esa foto así bien chilera, chicos, ¿ok? Bueno, mis amores, hemos terminado la clase de comunicación. Los veo en la siguiente clase de medios sociales. ¿Ok? Adiós, Miss. A las 10. Adiós, maestra. Adiós, Miss. Adiós, Miss. La queda mucho. Adiós. Adiós, Miss. Que Dios la bendiga. Adiós, compañero. Adiós, Miss. Adiós, Miss.